Doncs tenim el plaer de saludar avui el Javier de la Casa, que és investigador també del CREAF, centre amb el qual nosaltres, des de la Fundació Terra, també col·laborem. Javier, molt bon dia. Hola, bon dia. I en primer lloc, per definir, ja ho hem fet durant aquests mesos, hem tingut diverses entrevistes, també diversos articles, per definir la tasca que fa Scientist Rebellion, tot aquest grup de científics, aquesta rebel·lió científica que per fi estan demanant als polítics que puguin actuar i que actuïn més enllà del que són només pronunciaments. Javier, i ho fem avui especialment en aquests dies perquè ja hi comença el judici oral contra els 15 detinguts que van actuar, per exemple, el passat dia 6 d'abril de 2022 davant del Congrés dels Diputats de Madrid, en l'acció que més es coneix d'aquest grup de Scientist Rebellion. Es van fer unes primeres declaracions el dia 30 de març i la segona són el dia 13 d'abril. I tu, Javier, ets un dels implicats. Sí, yo ya te di mi testimonio el día 30. Explica'ns una mica com va anar. Bueno, participamos en una acción de desobediencia civil en el Congreso. Días más tarde se nos llamó a detener. En vez de detenernos allí, supongo que para no dar mala imagen y detener a personas de la comunidad científica en plena calle, lo hicieron de otra forma, nos pusieron en busca y captura. Y casualmente era una de las peores olas de calor que se recuerda. Entonces, bueno, saltó las noticias, ¿no? La policía, el Estado gastando medios para detener a personas de la comunidad científica en plena de calor porque habían protestado contra la inacción de los gobiernos frente a la crisis climática. La poesía estaba servida. Y bueno, los procesos judiciales son lentos y ahora ha comenzado la primera fase, que es la fase de declaraciones, donde el juez, la jueza, en nuestro caso un juez, nos llama a declarar, bueno, en esa fase decidimos si declaramos o no declaramos y según lo que ocurra en esta parte, pues iremos a la siguiente fase del juicio. Bueno, de todas las personas que participaron, fuimos 15 de las encausadas y, bueno, personas bastante diversas en su nivel de participación y aquí estamos. El proceso está siendo sencillo, las personas que quieren declarar, declaran, las que no, no, y estamos esperando ahora a la fase del juicio. Després definirem una mica també com entres, una mica farem una mica d'història, com entres tu dintre del moviment, què ha fet aquest moviment, ho recordarem, ja ho hem dit altres vegades, però ens centrem en el judici, aquesta fase prèvia, no? Exactament, clar, us inculpen què? Perquè vosaltres el que veu llançar és pintura biodegradable davant del Congrés dels Diputats i, per tant, quines causes podeu esperar? Bueno, digamos que la principal es la resistencia a la policía, ¿no? Más que la resistencia, perdón, lo que están haciendo es el alboroto causado, ¿no? Esos daños perdón, se me iba la palabra, pero por alteraciones públicas, que me salía. La más fuerte, la que más peso tiene, es la de daños contra un edificio de importancia particular, que es el caso del Congreso. Bueno, la suma de las penas pueden dar lugar a cárcel sin antecedentes. Lo que pasa es que estamos seguras de que nuestra acción no buscaba hacer daños ni generó daño. Entonces sabemos que por muy mal que se ponga la cosa, nuestra intención sí que era llamar la atención no solo a los políticos, sino a demostrar que la ciencia ya es, que estamos dando un paso más, que si la ciencia no está siendo escuchada por los medios clásicos, tenemos que buscar otras formas de que sea escuchada. Y por supuesto, era un mensaje a la clase política y a los políticos que estaban dentro del Congreso, pero es un mensaje generalizado. Pero por supuesto que no hicimos daños en el Congreso, se borró al momento. Es absurdo decir que hicimos daños y querer meternos penas de este tipo. Quieren amedrentar un poco a estas personas, cualquier persona que salga un poco de los esquemas típicos de mostrar la ira y bueno, no, hicimos una acción no violenta, hicimos una acción en donde no se generaron daños y estamos muy seguras de que el proceso judicial saldrá bien. Llamamos al sentido común, aunque por cómo está construido y por las acusaciones de la fiscalía podría acabar bastante mal. Y no es el primer caso en el que el Estado español, mete a gente en la cárcel por temas completamente absurdos. Hi va haver suport en el primer dia de declaracions el passat 30 de març, dijous, una manifestació davant del Congrés una altra vegada, també conjuntament amb Futuro Vegetal i amb Extinction Rebellion, que és el grup on sorgeix també
tota la branca de Scientist Rebellion, i el proper 13 d'abril, en aquestes noves declaracions que es faran, també s'han convocat diferents mobilitzacions de suport. Ho dic també perquè si algú està escoltant, avui emetem aquesta entrevista dia 11, si algú és ràpid i escolta aquesta entrevista abans del dia 13, i si vol sumar, són manifestacions, per exemple, convocades tant a Iruña, a Pamplona, a la plaça del Castillo, i també fins i tot a delegacions a Panamà, amb qui també teniu força contacte, l'ambaixada d'Espanya a Panamà a les 12 del migdia d'aquest dia 13 d'abril, on vosaltres també declarareu. Nosaltres, evidentment, que fem aquesta entrevista en qualitat de divulgadors ambientals i, per tant, amb suport a la comunitat científica, perquè són actes que no comporten cap dany, com has dit, no? Allò era remolatxa, crec que era remolatxa, no? Et vau llançar davant del Bueno, campament. no era remolacha como tal, no era un preparado de remolacha, pero era un líquido inocuo para el material, pero no estuvimos machacando remolacha. Però vull dir que allò, evidentment, no causa cap dany a ningú. I també perquè ho evidenciï la gent que vulgui entrar a fer també aquest tipus d'accions no violentes, per veure exactament què ha de tenir en compte, com us defenseu d'això? És a dir, quins advocats o quines persones trieu per defensar-vos d'aquests casos? Bueno, estamos con un colectivo de abogadas, se llama Legal Sol. Nacieron con, siendo esta ola del 15M y tenemos su cobertura. Y bueno, son personas que entienden la situación en la que estamos y su forma de actuar es protegiendo a la gente que está haciendo desobediencia civil. Y bueno, pues estamos muy agradecidas de estar con ellas, la verdad, son personas maravillosas. Javier, de quina manera es veuen afectades també les teves activitats científiques, en aquest cas el CREAF, no? Com a la teva tasca d'investigació predoctoral? Com es veu afectat davant de tot aquest procés, davant de tot aquest judici, les possibles implicacions que això pugui tenir? Bueno, en mi caso yo estoy en un centro que es comprensivo con la situación de lo que está ocurriendo y mis directores y directoras también lo son. Entonces, afecta como afecta pues, tener, no sé, unos cuidados a una persona dependiente que tenga un accidente o cualquier cosa, ¿no? Es tiempo que tienes que dedicarle a otra cosa. Así que, bueno, a mí lo que me afecta es positivamente porque yo no podría seguir investigando si no tuviese como seguir investigando sin encontrar una vía de escape para todo lo que está ocurriendo y sin algo que le dé un poco más de sentido extra a las investigaciones que estamos haciendo, pues yo no podría seguir investigando bien. Para mí es terapéutico el estar con un grupo de personas académicas, científicas. También he colaborado con movimientos generales, ¿no? Y lo sigo haciendo. Pero en concreto, estar acompañado con personas que están en situaciones similares a ti, que saben lo que estás perdiendo, que son conscientes del privilegio también que tenemos y de cómo lo podemos utilizar, pues a mí también me genera como, le da un sentido extra a este viaje. Yo estoy aquí haciendo un doctorado y le da un sentido extra y lo agradezco mucho. No sé si el pensament en aquest cas de la resta de persones que ara estan també aquests 15 encausats, diguem-ne, per aquesta manifestació davant del Congrés dels Diputats, com ho viuen i com ho esteu vivint entre vosaltres. Bueno, tengo que decir que podría ser mejor la situación. Estamos repartidas por el territorio, nunca es ideal, ¿no? Y la represión, bueno, cuando estás bien acompañada y todo esto, pues es mucho más llevadera. Pero bueno, yo en mi caso soy la única persona que está encausada en Barcelona, entonces lo tengo un poco más difícil para tener cierta compañía en ciertos momentos. Pero bueno, sí, tenemos buena relación y bueno, también saltan muchas. Esto es un movimiento descentralizado lo bello de esto es que es incontrolable también. Entonces, el sentir de cada persona todo es justificable. Dentro de unos marcos del movimiento, todo es justificable. Y una persona que quiera seguir actuando, como lo hicieron compañeras que el mismo día del juicio reincidieron haciendo la misma acción. Eso es parte de esa magia de la descentralización en la que los grupos hacen lo que quieran bajo una idea principal. Entonces, bueno, yo en mi caso, yo me siento bien, yo lo llevo bastante bien, pero hay compañeros que no lo llevan tan bien, ¿no? Entonces es normal, natural. Parles de reincidir. Nosaltres també reincidim. Podeu recuperar l'entrevista que ja vam fer el mes d'octubre amb la teva companya, amb la Belén Díaz, que es troba a Granada,
I, per exemple, també és una de les encausades aquí dintre del nostre canal mateix de la Fundació Terra per complementar amb aquesta entrevista. I també, per acabar amb cites, l'altre dia, Javier, per exemple, tu mateix vas fer, com sols fer també diverses conferències, a la residència d'investigadors aquí a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i ho podeu trobar, aquesta conferència, també a través de YouTube, amb el títol "En un món que canvia, hem de canviar la manera com ho investiguem, en un món que canvia, hem de canviar la manera com ho investiguem". Ho dic perquè també poses una mica en context tota aquesta situació, no només a nivell de desastre, a nivell ambiental, sinó també a nivell de l'acció de la comunitat científica, cosa que és molt interessant. És aquesta divulgació que també, a hores extres, també et dediques a fer, i és notori, no? Sí, que debería ser, o sea, si realmente creemos que la universidad es un lugar de cambio y que las personas en puestos científicos tienen una capacidad transformadora, deberíamos también abogar porque parte de nuestro deber laboral y por tanto que quede fijo con nuestros contratos también sea más allá de publicar artículos e investigar, sino también sea como buscar esta activación, este ser un agente social de cambio. Y ojalá fuese así, la verdad. Yo lo hago con mucho amor. Yo hago investigación porque me apasiona, porque me gusta, también porque vivo de ello. No voy a negarlo. Pero claro, entonces siempre es bonito encontrar o sea, no sirve de nada hacer una ciencia que no tenga un impacto. Y justo mi ciencia es una ciencia donde el impacto, mi tema de investigación es un tema de investigación donde el impacto es menos visible que en otros, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando con paleoecología y estoy estudiando cómo han cambiado los ecosistemas en el pasado para entender cómo cambiarán en el presente, digamos. Y claro, el impacto directo de un estudio paleoecológico muchas veces no es visible, ¿no? No es como un análisis clínico y ver que este medicamento funciona y este no, o un análisis de cómo aumentar la productividad de este cultivo en X sitio, o un análisis de toxicidad para darte cuenta de que esta cosa es tóxica a estas concentraciones, ¿no? Que ahí el impacto de la ciencia es muy claro. Hay otros tipos de ciencia que son, obviamente lo voy a defender, ¿no? Es la ciencia que hago. Son muy necesarias para entender los procesos de cambio, los procesos de colapso, todos esos procesos, pero el impacto no se ve tan fácil. Y una forma también de aumentar el impacto que tenemos como comunidad científica no solo está en nuestra investigación, sino también está en las formas que tenemos de utilizar nuestro rol de persona científica, persona en la academia, y uno de ellos es hacer lobby de presión como colectivo. Y eso es un poco la idea de rebelión científica, es generar un lobby de presión de personas académicas y científicas para presionar a las universidades, a los gobiernos, y no solo hace falta ser académicas. Por ejemplo, el movimiento en Fósil, aquí en Barcelona, no sé si estás al tanto, pero el movimiento en Fósil, siendo estudiantes de universidades, han hecho que la Universidad de Barcelona se comprometa a hacer una asignatura troncal obligatoria para todas las disciplinas sobre crisis climática, y no solo crisis climática, sino sus horizontes, porque es importante que vayamos a los horizontes, que no nos quedemos siempre en el diagnóstico porque ya lo sabemos, no lo sabemos, pero siempre falta algo, siempre faltan los horizontes, y ahí es cuando entra la trampa, ¿no? Cuando solo nos quedamos en el diagnóstico y no hablamos de los posibles horizontes, vienen los falsos horizontes. Sí que estem parlant de la Universitat de Barcelona, però ja a la Universitat de Granada es va fer aquest any passat, també al mes d'abril, un tancament, una protesta, precisament per aconseguir, i finalment es va aconseguir també, que la Universitat de Granada inclués dintre de tots els seus estudis, en els diferents àmbits, una assignatura troncal sobre canvi climàtic, almenys el que significa, i relacionada també amb les diferents matèries, no? No és poc, això, és una gran fita. Oye, es complicada, las negociaciones son complicadas. Hay que mover muchos recursos para hacer una asignatura así. En el caso de Granada, yo lo desconozco ahora. Yo sabía que iba a ser como optativa. En el caso de la U, si han cambiado, no lo desconozco, pero en el caso de la UB va a ser obligatoria para todas las disciplinas, todos los grados. Eso es un movimiento de recursos y administrativo muy, muy fuerte, y que lo hayan conseguido estas personas a través de una ocupación continuada, siempre con el sentido común como arma, pues me parece muy inspirador y pasará más veces. No solo está, ahora viene una temporada muy importante de actividad. El fósil vuelve a la carga, rebelión científica vuelve a la carga, más colectivos vuelven a la carga. Veremos qué sale de todo esto.
Javier, tú ets de Madrid, oi? De Madrid. Sí, Has de estudiat a la... Carabanchel. Carabanchel. Has estudiat a la Universitat Complutense. Has estudiat també a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, en aquest cas, Sí, crec. tuve la oportunidad de tomar parte del final de mi grado allí en la UNAM. Potser aquest canvi d'aires també cap a Centroamèrica, no sé si has pogut percebre d'alguna manera també si allà aquest moviment és seguit de la mateixa manera, si els científics també d'alguna manera estan implicats o no. Bueno, es muy complejo, es muy distinto. Yo sentí un gran. A mí se me dio un vuelco el corazón al llegar a México, pues sentí que me di mucha cuenta de los privilegios que. Bueno, ya un poco lo tenía, era consciente de los privilegios que tenemos en Europa y las personas blancas, pero al llegar allí y vivir allí, como que ya el golpe fue mucho más duro, ¿no? Y ya solo y simplemente las diferencias que hay entre las universidades y a nivel de fondos y a nivel de las cosas que se pueden hacer. Yo tuve la suerte, yo me politicé mucho en la UNAM porque tuve unos profesores de agroecología maravillosos, maravillosa. Y la lucha también es, hay una lucha muy fuerte ahí por la defensa del territorio y de la vida, que aquí no lo vemos tan claro porque vivimos más, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero solemos vivir como más acomodados y menos conscientes de muchas cosas, porque, bueno, Europa es un, mismamente por las presiones neocoloniales, Europa es un país que neocoloniza países como México. Y hay muchas cosas que no nos damos cuenta y ahí son evidentes, ¿no? El que a mí, que sea tan noticia el que a mí o a mis compañeras estamos en un proceso judicial, no tiene comparación con las vidas que están perdiendo las activistas. Por decir activistas, porque creo que es una palabra completa, las personas defensoras de su vida, de la vida, que están muriendo en América Latina cada vez más. Y bueno, no es una cosa a tener en cuenta, por supuesto. A mí fue una experiencia muy grata, fue una experiencia donde yo me di cuenta de que quería trabajar por la ecología y para la ecología. Y agradezco mucho mi estancia allí. Sobre això que dius, 54 persones han mort a Mèxic el darrer any per defensar el medi ambient. De fet, és el país amb més morts de defensors ambientals. Hem tractat també el tema aquí, seguit de Colòmbia i altres països de l'Amèrica Llatina, cosa que també evidencia, no?, el que viuen aquestes persones i, per tant, el contrast una mica amb el que podem viure aquí. Javier, explica'ns com vas entrar tu a Scientist Rebellion. Por casualidad. Sí. Bueno, yo participaba más activamente cuando vivía en Madrid en Rebelión Extinción, o Extinction Rebellion, que es un movimiento con unas demandas muy similares. Y bueno, ahí yo tenía mi red de personas, contactos, y se estaba generando algo en Reino Unido. Y por la COP iban a subir varios coches con personas que yo conocía. Yo tenía muchas ganas de hacer acciones en la COP, ver cómo era, porque participamos en la COP cuando fue en Madrid y tenía ganas como de lanzarme a la que creo que iba a ser en Glasgow. Un poco con la esperanza de que Glasgow, como es un lugar con tanta historia de personas insumisas y donde nació ese movimiento, bueno, en Reino Unido nació el movimiento este de Extinction Rebellion, yo pensaba ver como una gran movilización social que igual no estaba tan acostumbrado a ver en el Estado español. Y nos lanzamos allí en coche, fuimos haciendo varias paraditas y íbamos a participar en una acción con Rebelión Científica, Scientific Rebellion, que ya se habían formado, pero bueno, en España se había hecho una cosilla así, pero no había como un movimiento claro. Y fue espectacular, la verdad, como conocer tanta gente. Yo estaba empezando, yo había trabajado ya, había hecho cosas académicas, pero digamos que iba justo a empezar el doctorado al volver. Y bueno, me sirvió mucho, me di cuenta de muchas cosas y yo vi como una estrategia muy clara de aprovechar la fuerza, el impulso que tiene la ciencia, aprovechar el privilegio que se nos ha otorgado a nivel social por nuestra forma de vida, nuestra relación de trabajo. Y eso, pero lo que me decepcionó bastante es que apenas hubo movilización. Yo pensaba que la movilización de las personas de la comunidad científica iba a ser la más flojita, ¿no? Igual porque había más barreras para. Y fue de las más grandes que hubo. No hubo apenas movilización, había muchísima, muchísima, muchísima policía. Entonces luego volvió el movimiento ya
España. Digamos que las precursoras podrían ser Belén, que ya la entrevistaste, Elena, son personas que estuvieron muy al principio y yo me sumé a esta estela y cuando llego a España pues me quedé. I ara segueixes, afortunadament, també amb tota aquesta tasca, no només de manifestació, sinó també de divulgació, com fèiem referència. Un moviment que neix al Regne Unit, que neix d'Extinction Rebellion, és com una branca d'Extinction Rebellion, dels científics que rebel·len pel clima, i que té les seves primeres grans concentracions o grans setmanes en aquesta setmana de primers d'abril del 2022, en què vosaltres feu aquesta acció, per exemple, a Madrid, al Congrés dels Diputats, i una segona setmana que va tenir lloc aquest passat mes d'octubre, però especialment a Alemanya, a la ciutat de Berlín, per demanar i fer reclamacions concretes també al govern alemany. Ara s'estan succeint aquestes noves manifestacions com a mínim de suport per vosaltres, pels encausats, perquè comença aquesta causa judicial, i el que reclameu, bàsicament, és la inacció política. Bueno, la inacción política, por un lado, es como muy evidente, ¿no? Que estamos reclamando por eso, pero no solo es eso. De hecho, hay una cosa que has comentado que no es del todo cierta. No es que se escindió de Extinction Rebellion como tal, sino que este movimiento nació y la persona que fue de las fundadoras ahora está en prisión. Fundó con la idea de radicalizar un poco, porque en las acciones las personas pertenecientes a la comunidad científica iban, apoyaban, pero nunca daban un paso, nunca mostraban, subían, daban un discurso, pero no ponían el cuerpo como el resto de personas. Y la idea venía de eso, viene de hacer que las personas de la comunidad científica también tomen esos roles, porque tiene mucho poder y mucho sentido verlo, ¿no? Y creo que funciona, que es un mensaje que funciona, ver que como tomar un poco el discurso desde las personas que están investigando y que estamos constantemente, bueno, yo tampoco constantemente, pero como un científico constantemente dando señales de alarma y la acción no viene. Entonces, por supuesto, es como que el mensaje va a la gente que tiene capacidad de generar cambios, pero sabemos que no es tan sencillo como decirle al político de turno que haga una cosa para que la haga, ¿no? Es apelar a la sociedad a la que tenemos que dar un salto muy grande, activar todos los agentes de cambio posibles, porque no es una cosa que se vaya a resolver en el Parlamento porque hayan votado más una ley que otra, es una cosa que viene de un cambio radical, viene de un cambio profundo y hace falta que toda la gente tenga una sensación de urgencia, urgencia que no de apocalipsis, de urgencia de que realmente hay que tomar una decisión, hay que tomar un cambio y hay que navegar ese cambio y aceptar las consecuencias de él. Eso para nada quiere decir que nos vayamos, metamos en refugios y que compremos todo lo que veamos en el supermercado. Creo que va muy, es mucho más, es muy distinto que eso. Entonces, creo que hacemos esa labor también, ¿no? La labor también de activar a la comunidad científica, porque, bueno, parece que las voces científicas que hablan sobre esto, parece que si hablas sobre esto no estás perdiendo tu rigor científico. Cuando la ciencia realmente está muy politizada en muchos sentidos, lo que pasa es que está muy silenciada esa politización. Entonces, también hacemos una llamada. Esto no solo es para los políticos y las políticas, también es para la gente de la comunidad científica, para que vea que hay un camino, una forma de expresarse y para invitar a eso, a que vayamos, a que busquemos esos cambios profundos y radicales y que activemos todas las vías posibles para conseguirlo. Esto no. Es parla de polítics, moltes vegades es personalitza en polítics, però també cal entendre que dintre del sistema polític potser és el sistema el que no funciona, no tant una persona concreta, sinó la manera sistèmica de funcionar allà dintre, no? I què és el que pot fer, en aquest cas, o no pot fer una determinada persona dins d'aquest sistema. I també, com dius, el món acadèmic i el món científic. Ens fa la sensació, ens segueix fent la sensació, que el món científic segueix emmirallat en aquesta dinàmica de publicacions que a vegades, molt sovint, no transcendeixen tampoc a la ciutadania. Sí. De hecho, ahora cada vez más se evalúa el impacto de la investigación. Aquí contamos con una Impact Officer en el CREAF, por ejemplo, que es interesante que estos roles empiecen a aparecer en los centros de investigación y para plantear cuál es realmente el impacto de lo que estamos haciendo. Porque, bueno, yo mismo me he visto haciendo cosas donde, bueno, un dinero público, bueno, no haciendo ahora, ¿no? Digo, antes de empezar aquí, viendo como convocatorias que realmente el impacto no está muy bien traído y bueno, para mí es importante que el impacto tenga mucho peso. Lo que pasa es que siempre ocurren trampas hay ciertos impactos que son más visibles, otros que menos,
Entonces, bueno, siento que la investigación tiene que tener un sentido trascendental, ¿no? Que si es investigar por publicar o publicar, pierde un poco el sentido. Yo no quiero participar de esa lógica. Entiendo que otras personas lo quieran participar de ello porque también es una forma de vida, pero creo que tenemos que buscar por una ciencia que sea trascendental y no solo, o sea, también es una forma de arte para mí la ciencia, ¿no? No digo que todo lo que haya que investigar tenga que ser utilitario, pero que investigar también es investigar sobre las grandes enigmas de la vida tiene mucho sentido, no voy por ahí, ¿eh? No voy por ahí, pero siento que estamos en este rol de personas de la comunidad científica, tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios y entender que podemos, tenemos una capacidad muy fuerte para hacer un lobby de presión fuerte, ya para las personas, sea para la clase política o para lo que sea. Pero si estamos calladas con y encerradas en nuestros laboratorios, pues poco podremos hacer. Ja hi ha científics i alguns que formen part d'aquest moviment de Scientific Rebellion que han optat d'una manera més oberta per com proporcionar eines, més enllà de la seva investigació, proporcionar eines als ciutadans perquè els ciutadans puguin agafar aquests documents, aquestes eines i a partir d'aquests arguments, no, utilitzar-los per pressionar, cosa que és molt interessant, però és clar, no és fàcil tampoc canviar tot el món acadèmic tal i com està funcionant avui en dia i tot el món de la ciència, ¿no? Això ha de ser pas a pas, ¿no, Javier? Bueno, no es fácil de repente que de la noche a la mañana una universidad cambie todo su plan de estudios para incorporar una nueva asignatura que da un vuelco a todo su sistema administrativo. No es fácil, pero pum, de repente aparece. No es fácil conseguir todas esas cosas, pero de repente cuando la gente se activa y se hace, es que tenemos la mejor arma posible, que es el sentido común. Y cada día que pasa, más confirmatorio es, ¿no? Entonces, estamos en el momento en el que se pueden producir muchos cambios. Uno de los cambios que pedimos en Rebelión Científica es una cogobernanza, ciudadanía con la ciencia, para un montón de propuestas que vienen y que se toman en el Parlamento, por así decirlo. Creemos que las otras formas de cogobernanza pueden ser mucho más útiles para conseguir medidas trascendentales y que se queden, que no sean medidas partidistas que cambien cada 4 años o medidas que vengan muy interesadas por intereses muy concretos. Medidas que realmente salgan de una población informada a través de la ciencia y con capacidad de deliberar. Esas son las asambleas ciudadanas que se están haciendo ahora en todas partes del mundo, que fue de estas iniciativas que venían de la mano de Extinction Rebellion y que ahora están ocurriendo en muchos lugares, pero nunca están haciéndose de la forma correcta, que debería ser vinculante, ¿no? Ahora simplemente se están haciendo y son consejos para las administraciones, cuando realmente este poder deliberativo debería transformarse en medidas, no en otra cosa más. Y eso también es una de la lucha deliberativa, donde creemos que la ciencia tiene que participar en esa cogobernanza, para que las personas, las ciudadanas y ciudadanos que estén en ese proceso deliberativo, que tengan una base científica de lo que está ocurriendo, científica y no sesgada. Hi ha eines a nivell polític, algunes lleis a nivell català, per exemple, tenim la llei de 2017 de canvi climàtic a nivell europeu, també la llei europea del clima que surt del Pacte Verd Europeu. I a nivell estatal, la llei 7/2021 de 20 de maig de canvi climàtic i de transició energètica, per la qual es marca un objectiu de reduir emissions i de facilitar la transició sobretot en la inversió en fonts d'energia renovables i que crea també, o es proposa crear, aquestes assemblees que comencen, assemblees ciutadanes pel clima. En quin punt es troben aquestes assemblees? Bueno, en los Països Catalans en Barcelona ocurrió, en Mallorca, están en el proceso. Lo que pasa es que no se está cumpliendo con esta demanda de que sean vinculantes realmente. Y bueno, algunos procesos son un poco opacos. Yo desconozco cómo están funcionando ahora mismo a nivel Cataluña. No sé muy bien cómo están funcionando los procesos de transparencia. Pero fue una de las grandes críticas que hubo en la estatal que se hizo en el Estado español. Fue un proceso virtual, fue un proceso, bueno, dejó mucho que desear, ¿no? Por la opacidad de todo. Tiene que ser algo transparente para que realmente puedas creer que lo que sale de ahí no está sesgado. Y por supuesto, no fue vinculante. Se recogió. Entonces, son cosas básicas, partes básicas del funcionamiento de la Asamblea Ciudadana, de esta herramienta para que sea eficaz. Si no,
se convierte en un circumparipé que viene muy bien para informar a la población y está muy bien que se haga, pero no es suficiente. I Javier, acabem amb un punt negatiu i un punt positiu. Article recent a la revista Nature, per exemple, d'un professor d'oceanografia a la Universitat de Hawaii, que també citeu o cita el col·lectiu de Scientist Rebellion, perquè la frase és ben cridanera, no? Diu, bàsicament, que amb totes les emissions de diòxid de carboni, és a dir, la mitigació que es proposa ara, no?, d'absorbir diòxid de carboni, en 13 minuts, només en 13 minuts, amb el corrent estat d'emissions, es torna una altra vegada a superar, no?, tota aquesta mitigació que es pot fer a causa de totes les mesures que s'estan proposant ara mateix, no? Clar, és a dir, que la situació, evidentment, no es compleix ni de bon tros tots els objectius que s'han proposat en les diverses conferències de les parts de Nacions Unides, objectius de París de reduir, de no arribar a aquest 1,5 graus de temperatura d'escalfament abans de... Bé, a finals de segle. Ja el superarem. Per tant, la situació és greu. La situació no s'està complint i no s'estan fent passos i hi ha molt de rentat verd, també, perquè hem de tenir en compte que, esclar, quan es parla d'emissions, de neutralització d'emissions, no vol dir que no emetem. Vol dir que el que s'emet queda compensat d'alguna manera per altres mesures, com puguin ser que fan moltes empreses, no? Anem a plantar arbres o anem a donar suport a projectes, per exemple, que sí que donin suport a la natura. Tot això es comptabilitza i es resta de les emissions. Es posa molt de focus i moltes vegades ho exemplifiques molt bé amb companyies de petroleres, no? Que el que fan també són, per exemple, servir càtedres o fer càtedres a universitats o cursos específics a universitats. Clar, tot això és molt complex i el que s'ha també d'incidir és en aquestes empreses en particular perquè són les principals responsables de la majoria d'emissions. Totalmente. Una cosa que se me ha olvidado comentar de lo de la Universidad de Barcelona, de este colectivo en fósiles, es que también pedían la desvinculación de las cátedras fósiles, que en concreto Repsol tenía una cátedra de transición ecológica en la Universidad de Barcelona, y ha quedado vacante la plaza después de todas estas acciones. Se me olvidó decirlo, me parece que es un exitazo también de esto. Y sí, por supuesto, vivimos en una mentira con respecto a la mitigación. No se nos está convenciendo. Mira, yo justamente vengo ahora de. Doy clases aquí también en la Autónoma y justo estábamos hablando de estos temas, de todas las medidas que se sobre geoingeniería. Estas medidas que lo que buscan es, vale, por mucho que reduzcamos las emisiones, como hay mucho, hay que traer para adentro, ¿no? Hay que reducir. Y todos, la mayoría buscan ser parches y no van a arreglar el problema, ¿no? Entonces, es muy complejo y vivimos una sociedad donde rápidamente caemos en la trampa, creo que cada vez menos, de que consumimos esto porque es verde o me fío ya mal de esta empresa porque tiene a cambio su logo verde y dice que va a ser carbono neutral, pero lo que esconde de fondo no es verdad. Y cuando son empresas, además, se someten a estos mercados más... A estos, o sea, es muy distinta cómo se evalúan estas compensaciones de carbono cuando es una empresa, cuando es un Estado, y cuando son empresas son voluntarias y hay muchísima más capacidad de hacer pufos. Y por supuesto, yo creo que es una de las líneas muy claras de los mercados de carbono realmente, por mucho que puedan estar financiando proyectos de restauración y trabajos donde podría estar trabajando yo, lo que esconden realmente es una justificación para seguir con ese sistema que sigue aumentando. Este año, las empresas de combustibles fósiles han sido líderes en beneficios, por ejemplo, el 76% más de aumentos ha tenido Repsol este año comparado con el anterior, Exxon ha sido como 170 y pico por ciento. Los beneficios, por supuesto, están relacionados con el contexto geopolítico que estamos viendo actualmente, pero también son un síntoma de que está funcionando su forma de actuar, su forma de modificar su discurso y no, o sea, no se le está poniendo freno de ninguna forma. Y si, hasta que no pongamos freno a todas estas falacias y a toda esta dominanza de las economías industriales y economías fósiles, pues bueno, estaremos haciendo entrevistas cada año, pero con más personas encarceladas, con peores consecuencias y con menos ropa.
Sí, perquè és això que anàvem a destacar. El nostre objectiu, i el teu tampoc en aquest cas, no és anar fent conferències, entrevistes i manifestacions, sinó que la cosa se solucioni, que pugui arribar a bon port, que aquest és l'objectiu final, no? Quines eines hi ha per acabar? Pot tenir la gent que en aquest cas vulgui implicar-se en tota aquesta lluita? Bueno, creo que es una cosa muy personal también, ¿no? Creo que, bueno, debería hacer publicidad de rebelión científica, ¿no? Es lo suyo. Pero creo que no, creo que hay muchas formas donde poner la energía al cuerpo. Si tú eres una persona que está escuchando esto, que perteneces a la comunidad científica, que te genera como mucho chirrido, mucha rabia la situación en la que estás, que necesitas encontrarte con más personas en una situación similar y aprovechar de esta situación para hacer algo y hacer algo con compañeras de la comunidad científica, este es tu lugar y ahí tienes formas de contacto, tienes la web, tienes un montón de formas de contactar con nosotras. Todas las personas que están en la comunidad, que pertenecen a la comunidad científica, creo que deberían replantearse de qué forma poder colaborar, aunque solo sea con unas mínimas declaraciones a favor, porque ayuda mucho a que la gente entienda que pueda hacerlo, ¿no? Si de repente una persona con un alto rango académico aprueba o participa en esas acciones, justifica mucho lo que hacemos y nos ayuda un montón. Pero, por supuesto, el tiempo es limitado, los cuerpos se cansan, las energías son limitadas y hay muchos otros lugares también donde se pueden hacer cosas. Entonces, yo he encontrado un lugar aquí, tengo más energías puestas en otros lugares, pero he encontrado aquí un lugar que encuentro sentido, pero eso no quiere decir que sea el único. Esto somos una pieza más del puzzle. Faltan muchas más piezas. Doncs, Javier de la Casa, bé, us convidem també a seguir la teva investigació, en el cas de que la gent també pugui interessar-se com a investigador predoctoral en aquests canvis de composició, per exemple, de nutrients i altres elements en ecosistemes en l'antropocè, que és aquesta era que anomenem, no?, de la incidència de l'home en els ecosistemes també, des de que l'home ha començat també la seva existència a la Terra. I a sumar-vos en aquest moviment de rebel·lió científica o a donar suport també a tots aquests encausats que ara estan en aquest procés judicial, com hem dit, des de la manifestació del passat 6 d'abril de l'any 2022 al Congrés dels Diputats de Madrid. Javier, moltíssimes gràcies per A tu. atendre'ns i a seguir divulgant.